Nosotros aquí tenemos más de 60 años que no tenemos ni siquiera pistas ni veredas. Estas veredas viejas que ves aquí tienen más de 30 años. Cuando yo tenía apenas 10 años, hicimos esto con los vecinos. Nunca más vinieron cuando era Piura. Ahorita es 26 de octubre y sigue igual. Tenemos un sistema de alcantarillado que sale deslizado por acá y por allá. Sale por nuestras orejas. ¿Qué edad tienes? Tengo 40 años, amigo. Yo tengo 39. No me culpes por cosas que han pasado antes, ni cambiemos ahorita, pero por ahorita favor. Pero permíteme, por favor. Tampoco me hables así. Que te hablo del olvido que tenemos acá. Soy menor que tú. Hazme responsable de lo que yo tengo a cargo. Yo soy el alcalde de Piura. Soy una persona asmática y estoy acá en una de las calles más peligrosas, arriesgando mi vida. ¿Peligrosas? ¿Qué? ¿Y nosotros? Somos delincuentes. ¿Qué somos? Yo les agradezco a los que quieran. Estoy dejando. Algo voluntario ustedes. No por la foto. No sabes escuchar. No sabes escuchar. Ese es el problema tuyo, que no sabes escuchar. Su mascarilla, mi hermano, se puede contagiar. ¿Por qué le va a dar miedo venir acá? Aquí hay tanta gente también trabajadora, tanta gente honesta. Este no es un barrio de delincuentes, señores. Nosotros levantamos la voz porque esto ya nos cansa el abandono.